Pájaro soñador. Tienda de abarrotes Leila. Buenos días, señora Melquive. ¿Cómo está? Estoy bien, Aihan. Buen día. ¿Y para qué está haciendo todo esto? Hay una competencia que será como una lucha en este vecindario. Es como una guerra, ¿no sabías? Esto es cuestión de estrategia, no lo entenderías. Sí, la verdad no. Nosotros no tenemos estrategias ni tácticas. Solamente vamos a la guerra. ¿Ya que vine? ¿Sanem está bien? Si está ocultándome algo, ¿me lo dirías? Sanem está bien. Hasta donde yo sé, ella se fue a trabajar desde muy temprano. Pero sería incapaz de ocultarle algo, señora. De eso estoy segura. Mírame y responde. Sé bien que tú no, nunca me dirás mentiras. Pero te diré algo, Aihan. Si me estás ocultando algo, porque tienes miedo de si reaccionaré bien o mal, entonces... No, te preocupes. No. ¿Y por qué te comportas tan extraño? Tengo un mal presentimiento. Tan solo con ver tus ojos, algo me parece sospechoso en tu forma de actuar y lo descubriré. ¿Qué es? Yo nunca le ocultaría nada con respecto a Sanem. Puede confiar en mí. Sé que ahora usted está muy ocupada, pero sepa que siempre estaré de su lado. Eso, nunca lo olvide, ¿está bien? Y ya tengo que irme. Tengo unas cosas que hacer. Voy a ponerme pintura en las mejillas. Ya verá. Estaré lista para la guerra, tanto como sea necesario, señora. ¡Fuerza! ¡Seguro volverás! ¡Preparé unos platillos deliciosos! ¡Te espero! Señorita Eileen, aquí está la lista de pagos pendientes. Marqué los urgentes, pero no nos alcanza para pagar. Y dígame, ¿enviará dinero a la cuenta de la compañía? ¿Es un pago necesario que debe hacerse o qué quiere que hagamos? Veré la forma de resolverlo. Diles que por favor esperen. Bien. Bueno, ya vete. Sí, señorita. ¡Ah! Hola, Serap. Veo que te esforzaste. Sí, la verdad lo hice. Así que no puedes llegar tarde. Llegaré a tiempo. Todo se ve delicioso. Y no está. Solo dejo esto y regreso. No me tardo. Sí, ahora vuelvo. Sé puntual. Te estaré esperando aquí. Será un día divertido. Mercado de segunda mano. Señor Niat, ¿alguien le ayudó a hacer eso? No, nadie. Mefkibe dice que es el aniversario de nuestra tienda e invitó a todos para celebrarlo. ¿Y qué tienen las jarras? Son distintos sabores de su famosa bebida y cuando la bebes fría, en verdad es refrescante. Esa comida se ve deliciosa. Ojalá podamos probarla. No lo sé. Ni siquiera puedo hablarle. Se enfada sin razón. Está molesta. Disimula, Osman. No comprendo. ¿Qué intenta lograr con todo esto? No lo sé, pero los invitados están por llegar. Habrá muchas mujeres. Yo creo que hay que irnos. Es lo mejor. Vayamos a tu tienda. Tal vez puedo pasar el día ahí y puedo ayudarte. No se preocupe, señor Niat. El otro día se lastimó las manos. Yo puedo encargarme de todo. Está bien, sí, claro. Andando. ¿Se comunican solo con la mirada? ¿Eso es genial? Después de tantos años es algo normal. Seguro encontrarás a una buena y hermosa mujer, alguien con quien compartirás un feliz y largo matrimonio. Ojalá. Hola. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? Pues... no estoy bien. En realidad estoy enloqueciendo, amigo. Si estás disponible, vayamos por un trago. ¿Qué opinas? Puede ser cerca de tu trabajo. O mejor, una taberna cerca del río. Está bien, pero quisiera saber, ¿esto que tienes es por Sanem? Sí, es por Sanem. ¿Y ahora qué hiciste? Ella es tan frágil como una flor. ¿Por qué siempre la decepcionas? Akif, no sabes de qué hablas. ¿Por qué crees que la decepcionaría? Está bien, amigo, entiendo, ya hablaremos. En serio, no estoy de humor para sermones, así que por favor. Tranquilo, está bien, nos vemos ahí, adiós. ¿Por qué cree que haría eso? Yo nunca la decepcionaría. ¿Es en serio?
Aquí tienes. Puedes probarlo. Muchas gracias. Se ve delicioso. Toda la comida está deliciosa. Gracias. Preparé diferentes platillos y también diferentes tipos de bebidas. Los sabores son de hierbas y flores de Anatolia. Por ejemplo, esta es de tamarindo. Y esta otra es de semillas de melón. Es muy difícil de preparar, pero tiene un aroma riquísimo. Es espectacular. ¿Quieres probar agua de tamarindo? Gracias. Muchas gracias. Están deliciosas. También tienen que probar este postre que preparé. Voy a servirles un poco. Con este tardé mucho. Oye, pero tú solo vienes a comer y a beber. Esta es comida casera que preparé con mucho amor y es para todos. Todo esto está delicioso. Pues, qué bueno que te gustó. Quiero un poco más. Me encantó esta bebida. Está deliciosa. ¿De qué era? De semilla de melón. ¿Sí? Es complicado hacerla. Ay, qué rico. Está deliciosa. Me equivé. Me gustaría que lo volvieras a preparar. ¿Me prometes que lo prepararemos en la tienda? Quisiera verlo. Claro que sí, Melat. Todas pueden servirse más, por favor. Muchas gracias. Está deliciosa. Qué rica está el agua, ¿verdad? Melat, mira, Isun. No pudo soportar la curiosidad. Está furiosa, mírala. Me equivé. Sí, prefiere irse que ver esto a... ¿Eso no te molesta? ¿No querías que viniera, o sí? Por supuesto que no. Termina todo lo que tienes en tu plato y sírvete un poco más de todo. ¡Escuchen todas! Con esta comida estamos celebrando los primeros 26 años de Abarrotes Live. Esta señora... Así que quieres guerra, Mekibé. Pues eso tendrás. Prepárate para esto. Eso es, bien hecho. Sí, muy bien. ¡Oh! ¿No me dirás qué pasó? Estoy bien. Cuando me llamaste te escuchabas alterado. Por eso vine de inmediato. Y ahora no quieres decirme qué pasó. Por favor, dime, ¿qué sucedió? Solo quiero beber. A veces es más reconfortante solo estar acompañado. Y a pesar de tener el coraje no hablar de eso, es lo que quiero ahora. Está bien, amigo. Entonces, salud. Diseño, ay, concepto, objetivo, perspectiva. Nos veremos en la reunión de mañana. Hoy fue un día fructífero para todos con todas las presentaciones que vimos. Y bueno, mañana discutiremos otros temas. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Espero que la reunión de mañana sea mejor, porque estamos un poco confundidos. Ustedes también se ven confundidos. No, pero si la campaña está lista... Lo que sucede es que es muy detallada, pero terminaremos a tiempo, no se preocupen. De acuerdo, así que nos vemos. Adiós. Todo esto es un desastre. Toda la parte creativa es muy complicada, Deren. No pudieron resolverlo. Podría lidiar con esto sola. Sin embargo, es una compañía familiar y son muy conservadores. Les gusta hablar con quien esté al mando. Lo cual hacía el señor Aziz y ahora lo hace ya. Por cierto, ¿por qué no ha llegado, eh? No sé, Deren. Tú lo conoces. Desaparece. Esto no le interesa. ¿Y ahora? Carnicería Yilmaz.
McVeigh, ya basta. ¿Qué es lo que estás intentando probar? ¿Ya lo viste, Osman? Ahora estoy desempleado, perdí mi empleo. Así que debes tener cuidado, si no terminarás como yo, caminando por las calles desempleado. ¿Eso es costilla? Así es. Oye, Osman, ¿y esa parte dónde se ubica? Pues, está arriba de las vértebras. Ah, claro. Las mejores costillas vienen de Ankara, ¿lo sabía? Espero que Leila las haya probado. Leila es vegana, ¿no lo sabías? Ah. Osman, ¿qué es eso? Albóndigas. ¡Ah! ¡Qué coincidencia! Estas son albóndigas veganas. Puede llevárselas, tal vez le gusten. Ella tiene un buen gusto. Es que albóndigas sin carne no tiene sentido. La verdad, no se me antojan esas albóndigas. Ah, necesitamos tener opciones para nuestros clientes. Hay a quienes les gusta la carne y a quienes no. Oiga, basta de hacer gestos, saben muy bien. ¿Quiere probarlas? No, no podría comerlas. Se las llevaré a Leila, pero no las comeré. Está bien. ¿Y cómo está Leila? ¿Se encuentra bien? Sí, muy bien. Hablé con ella y está contenta con lo que hace. Como sabes, fue a un seminario importante y ahí conoció a algunas personas que son de Francia. Ella siempre ha soñado con vivir en ese país, así que lo disfrutó mucho. ¿En serio? ¿Entonces se irá a Francia pronto? Eso no es posible ahora. Tiene este empleo y dice que es una compañía muy buena y disfruta mucho trabajar ahí. Pero quién sabe, tal vez después tenga la oportunidad de irse. Todo puede pasar en esta vida, ¿no crees? Ah, Osman, ¿estás bien? Sí, sí, todo está bien. Solo que olvidé hacer algunas cosas, es todo. Lo siento mucho, Emre. Por favor, responde mis llamadas. La vida no significa nada si no estoy contigo. Dame una oportunidad más para demostrártelo. Aileen. Si está en tus planes conquistar a una mujer, tienes que sorprenderla con pequeños regalos. Tengo que sorprenderla. Eso haré. Hija, comiste muy poco. ¿Estás bien? Estoy bien, solo estoy un poco cansada. Sí, papá. Claro, lo entiendo. Pero es que nosotros estamos muy preocupados. Creemos que te pasa algo. ¿Es así? Tal vez problemas en el trabajo. O tal vez problemas con tus compañeros. Así es algo parecido. Pues renuncia. Por suerte podemos hacernos cargo de los gastos y puedes quedarte en casa. Ah, ¿tienes alguna otra responsabilidad, Sanem? ¿Le debes a alguien? No, no, papá, eso ¿sí? jamás. Y no tengo problemas con todos mis compañeros. Solo es una persona en particular, es todo. Pero no es algo que no pueda resolver. Pronto solucionaré eso. Yo me encargo. Bien. Descuida, papá. Gracias, Mefkire. De nada. Gracias, pero creo que mejor iré a tomar aire. Gracias. Ahora regreso. Ve, hija. Eso te ayudará. Me parece que se veía muy estresada. Que aclare su mente. Mefkire, no te preocupes. Ella puede tomar sus propias decisiones. Sí, así sí. Así es. Sí, claro. Mefkire. Mefkire. Quería preguntarte que si... mañana puedo ir a la tienda. ¿No? ¿Qué? No, ahora soy una mujer de negocios y yo trabajo sola. No te preocupes. Así que no te molestes en ir. La tienda está mejor sin ti, descuida. Yo soy la jefa. ¿Qué me estás viendo? Las preguntas están en el papel. Ah, sí, tienes razón. Está bien, una cosa. La verdad es que son muchas preguntas muy detalladas y las responderé con una pequeña condición. Solo quiero que las respondas también tú. Soy una asesora de vida.
Yo soy quien debe saber todas estas cosas de ti, no tú de mí. Un momento. Con esto sabrás todo acerca de mí. Incluso que el helado es mi preferido. Así que yo te lo digo. Y tú también tienes que decirme todo acerca de ti sobre tu helado favorito. Y luego deberíamos ir por un helado y comer nuestro favorito. Solo así, sin hacerlo complicado. Ya te entendí. Soy una persona positiva que siempre está abierta a nuevas ideas. Tú eres mi cliente y al parecer el cliente siempre tiene la razón, pero aún así debes responder. Sé cómo eres y por eso te elegí como mi asesora de vida. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lo notaste? No puedo creerlo. Planeaba dártelo al terminar, pero ya que esta relación es distinta, creo que puede ser ahora. Sigue siendo mi asesora de vida y por eso decidí traerte un obsequio. ¿Un obsequio? Así es. No puedo creerlo. JJ, me encantan los obsequios. ¿Qué me trajiste? Es una pequeña sorpresita. ¡Oh, está genial! ¡Justo como me gustan! ¡Amo los calcetines! ¡De verdad me encantan! ¿Cómo lo supiste? Fue muy fácil. Ya conozco tu estilo de vida. Eres un alma libre y pensé que te gustarían. ¡Son lindos! ¡Muchas gracias! ¡No puedo creerlo! Me los pondré. Bueno, iré a ponérmelos a ver cómo se me ven. Espérame. Sí, póntelos. Yo también quiero ver cómo se te ven. Te espero. ¿Disculpa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Quiero vértelos. O sea, ¿quieres verme puestos los calcetines? ¿Acaso eres un pervertido? ¿Eres algún tipo de fetichista de pies? Claro que no. ¿Por qué piensas eso? Yo solo quería que... ¿Solo querías burlarte de mí o qué? ¿Para eso me los compraste? ¿Eres un pervertido? ¿Quieres verme los pies? ¿Qué te pasa? No, no. Mi intención era conocer tus pies. Ya no digas nada más. Imposible. No puedo trabajar contigo el día de hoy. La sesión está cancelada. Ya, se terminó. ¿De verdad? ¿Quiere que yo le enseñe...? Mi intención no era... Tienes que irte ya. ¿Y podrías decirme cuándo vamos a agendar la próxima sesión? Cuando esté bien, decidiré. ¿Entiendes lo que trato de decirte? Por ahora necesito recuperarme. Necesito llenarme de energía positiva. ¿Puedes irte? Como digas. ¡Nos vemos! No puedo creer todo esto. Ella es muy grosera, pero también es muy linda. Estoy enamorado. Sanem. Malinterpretó todo. Sanem. Déjeme. Thank you.
cuentos de hadas. Mi amado ha llegado. El hombre que he anhelado. Está justo frente a mí. Pero en la realidad no hay un felices para siempre. Esto es diferente. Este cuento no terminará así. Porque le mentí al hombre que odia las mentiras más que nada en este mundo. ¿Quién está ahí? ¿Jan? ¿Aileen? ¿Qué haces aquí? Esperaba a Emre. Quiero hablar con él. Por eso decidí venir. ¿Quieres que lo llame? No, por favor, Jan. Porque si se entera de que vine, seguro no vendrá a casa. Bien, entremos a la casa. No quiero molestarte. Ay, Aileen, por favor, entremos. La casa se ve muy linda. Tu papá cambió la decoración. Siempre lo hace cada 3 años. Ya basta de tonterías, Aileen. Aileen, te ves muy preocupada. ¿Qué es lo que sucede? Estoy enamorada de Emre. Desde que tu padre me echó de la compañía, Emre terminó conmigo. Pero lo extraño mucho. ¿Aún lo amas? Así es. No puede ser. ¿Él lo sabe? Por supuesto. Pero no responde mis llamadas. Siempre me rechaza. Y es por eso que decidí venir. Cuando se está enamorado, uno hace este tipo de cosas. Tu padre me despidió injustamente, Jan. Yo soy inocente, te lo juro. Yo jamás haría algo que pudiera lastimar a Emre. Pero al final, perdí mi empleo y tu hermano me odia y tu padre también. Eso te lo buscaste por robarte nuestros clientes y también por espiarnos. Eso no es verdad, Jan. Todo lo que pasó fueron negocios. Solo. Todas las agencias están en busca de nuevos clientes. Yo di competencia, pero nunca les robé. Como sea, no quiero hablar de eso. ¿Segura que no quieres que le hable a mi hermano? Estoy segura. En realidad, no sé ni qué le diré al verlo. No sé ni por qué vine. Sé que es tonto esperar aquí durante tanto tiempo y no sabré qué decir. Pero creo que estoy enloqueciendo. Ni yo lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? Entiendo cómo te sientes. Bueno, será mejor que me vaya. Como quieras. Al parecer, Emre no llegará. Jan, eres una persona noble. Te agradezco que me escucharas. Cuídate. Hasta luego. Hermano. ¿Qué estás haciendo? No, nada. Si no estás haciendo nada, ¿por qué no me dejas ver? No es importante, solo pierdo el tiempo y ya. Yo quiero ver. Ya basta. Déjame verlo. ¿Por qué buscas sobre Francia? ¿Por qué sientes tanta curiosidad por Francia? ¿Qué crees que estoy buscando? Busco cosas para mi trabajo. Investigo qué ofrecen en otros países, pero solo eso. Desarrolla otra carrera. Puedes estudiarla. Puedes hacerla en cualquier otro lugar. Es un oficio muy versátil, al menos es lo que dicen. ¿O crees que podrás hacer lo mismo en Francia, lo de vender carne? No, no se puede. Ellos tienen sus propios carniceros. Además, su estilo es diferente. Comen la carne cruda. Y también tienen ese queso extraño, el Roquefort. ¿Conoces ese queso?
No, no lo sabía. Y además Francia es muy feo. Díselo a Leila, así no le agradaría. ¿De qué hablas? No me digas. ¿Es por eso que de repente tienes curiosidad y te pusiste a buscar sobre ir a Francia? Todo es por Leila, ¿no es cierto? Ajá, ¿qué haces? Te ves cansada. Vete a dormir. Ya, ya vete. Oui, oui, monsieur, Francia, la gran ciudad de la ya vete, bon por favor. Bon appétit. Eres tan hermosa. Tan sensible. ¿Entiendes eso? No te creo. Tu mirada. Tu sonrisa. Dicen otra cosa. Eso no es verdad. ¿Acaso tú me ocultas algo? Jan. Es que hay algo. Entonces dímelo. ¿Qué es lo que no sé de ti? No quiero decírtelo. No es el mejor momento. Eres un idiota. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Te sientes bien? No vas a la oficina y todo es un caos. Solo ve la hora, apenas pude salirme. Ah, el hermano menor trabaja y el mayor se la pasa durmiendo. Eso es vida. ¿O tú qué dices, eh? ¿Tuviste visitas? Ni te imaginas quién vino. ¿Quién? Aileen. No es posible. ¿En serio vino? Uh-huh. ¿Y qué te dijo? Se veía muy mal. Dijo que a pesar que terminaron, ella sigue enamorada. Se veía pésima. Es broma, ¿no? ¿Aileen te dijo eso? No entiendo. ¿Ahora qué le pasa? Es por amor y creo que lo que dijo que siente por ti es verdad. ¿Te esperó? No puede dejar de pensar en ti. Y no sabe qué hacer. En verdad le importas. Y no puede olvidarte. Habla con ella, hermano. Eso es lo correcto. ¿Hablo con ella a pesar de lo que pasó? Por favor. ¿En verdad amas a esta chica? ¿Eh? Entonces, que no te importe nada. Hablaremos después. Ay, Emre. Mira, decídete. Ve con ella. Y dile lo que sientes, por favor. Yo siempre estaré contigo, hermano. Está bien. Hablaré con ella. Sí, hazlo. ¿Quieres otro? Ya no. Nos vemos. Thank you.
¿Quieres pasar? Hola, JJ. Ya tengo el documento, pero ven por él. No quiero ir adentro. Pues será mejor que no vengas. La oficina es un desastre. Estaremos en cuarentena. La mitad de los empleados están enfermos, Anem. ¿Qué? ¿Enfermos? ¿Cómo que cuarentena? JJ. JJ. Dime. ¿Qué? ¿Ya llamaste allá? Ah, sí, pero su teléfono está apagado. No pude localizarlo. ¿Y qué haremos? ¡No puede ser posible! ¿Qué haremos, JJ? Por favor, dime algo ya. ¿Qué te digo, Derek? Yo no sé qué hacer. Soy el menos indicado para esto. ¿Tú sabes? No puedo pensar. Creo que me he vuelto loca. Te juro que esto es demasiado, JJ. No puedo soportarlo. ¡Ya no puedo con esto! ¡Ya no puedo con esto! Ya enloqueció. Creo que la perdimos. JJ, ¿qué pasa? No preguntes, Anem. Estamos arruinados. Todos comieron pollo y se enfermaron. Los diseñadores gráficos, los escritores, los representantes, todos están hospitalizados. Y hoy tenemos una reunión muy, pero muy importante. ¿El señor Jan también está enfermo? Dime por qué te importa tanto el señor Jan. ¿Te parece que estoy enfermo? ¿Crees que sea contagioso? No me siento bien. Me duele la cabeza. Creo que voy a vomitar. Me veo enfermo. Eso pensé. También estoy enfermo. Voy a morir. JJ. JJ, cálmate. Respira profundo. Puedo ayudarte, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué vas a hacer? Dime. JJ, ¿y mi café? ¡Mi cerebro no funciona sin cafeína! ¡Por favor, ya lo sabes! Beren, esto está muy mal. ¿Quieres que cancele la reunión? ¡Eso no es posible, JJ! ¿Eh? Entiéndelo. ¡Este podría ser nuestro final! ¡La empresa está colapsando! ¡Durante los dos últimos años les dije que no tenían que comer carne! Beren, pero nadie lo ha hecho, así que tendremos que decirles la verdad. Están enfermos porque comieron pollo. ¿Les decimos a nuestros clientes que todos están enfermos por comer su pollo? Podríamos decirles que era otra marca de pollo. Entonces les decimos que no consumimos sus productos porque a nuestro personal no les gusta su pollo, JJ. Tienes razón, Beren. Te dije que era mala idea. Voy por tu café y vuelvo. ¿Tú qué haces aquí? Nada. Eso es lo único que haces bien. Nunca estás haciendo nada. Solo estás paseándote y perdiendo el tiempo. Nunca me sorprendes en nada, Sanem. Llama a Imre y dile que todos están enfermos. Igual y así viene. Sí, como digas. Buenos días. Baja de ahí o vas a romper esa rama. ¿Tu encuentro con Aileen resultó bien? Sí, hermano. Por favor, baja. Estoy preocupado. Ya, baja de ahí. Espera, espera, espera. Me faltan 30. Llamada de salud. Dime, Sanem. ¿Qué? ¿Cuántas personas? ¿Es en serio? Está bien, ya voy. Tengo que irme. Muchos en la oficina se intoxicaron. Oye, espera, espera, espera. ¿Intoxicados? ¿Están en el hospital? No, no es tan grave. Ya los dieron de alta. Pero necesitan reposo. Ya me voy. ¿Quién te lo dijo? Sanem, ¿por qué? ¿Sanem? ¿Pero no había renunciado? ¿Es en serio? ¿Por qué estás tan obsesionado? Seguramente fue a entregar documentos o algo. Entonces ahora está en la oficina. Así es. ¿Vas a venir o no? Mejor continúa ejercitándote. Yo ya me voy. Nos vemos. ¡Ay, sí, por favor, 5. Cuelga eso! ¡Oye! Quiero que estés atento para nuevas instrucciones. Chicos, atención, por favor. Este día necesitamos trabajar en equipo. Así que, por favor, dejen lo que estén haciendo para nuevas instrucciones. Sanem, ¿trajiste las impresiones? Pronto estarán listas. Eye, hoy serás la diseñadora gráfica y explicarás los diseños. Está bien. ¿Cómo se llama él? Mete. ¡Mete! Tú serás el escritor. Pero... yo aquí no escribo nada. Ya lo sabemos, pero eres culto. ¿O acaso me equivoco? Léelos y memorízalos. Tú serás el encargado de hablar acerca de todo el libreto durante la reunión, ¿sí? Sí, está bien. Genial. ¿Qué sabemos de Volkan? Por el momento sigue en el hospital. Él en verdad quisiera asistir a la junta esta tarde, pero no puede venir porque tiene algo de vómito incontrolable. Ya sabes. JJ, los detalles sucios llévalo no médico, son necesarios. Bien, y no ya lo sabes. La información dámela concreta, nada más. Sin dramas. Así es. Ay, sí, ¿y cómo se supone que tengamos éxito sin un representante? ¿A quién podremos poner en el papel de representante sin que nadie note que no lo es? Es broma.
Ella es la única que conoce todos los detalles e información acerca de esta campaña. Ay, no. Ella lo hará. Está decidido. Sí, la verdad, sí podría. ¿Qué pasa? Sané, me escucha. El día de hoy tú serás... la representante de la compañía y asistirás a la reunión. No, no puedo hacerlo. Yo no... estoy capacitada. Aquí tienes. No puedo hacerlo. Sí puedes. Sí puedes, sí. Lo harás bien. Solo sigue tus instintos y escucha tu corazón, Sanem. Sanem, por favor. Sí, no, lo haré solo si me lo pides. Ya sabes cómo. Ay, no, ¿por qué yo? Ah, ya te lo dije antes. Querida Sanem, ¿podrías por favor asistir a la reunión? Es que necesitamos que nos ayudes. Por supuesto que sí, señorita Derenko. ¡Ah! Solo quiero que no hables a menos de que alguien les haga una pregunta. ¿Comprenderen? ¡Deren! ¡Deren! ¡No puedo! ¡Es un desastre! ¡Estamos arruinados! ¡Ay, no puede ser! ¡Dime ahora qué es lo que sucede! Su bastón es genial. JJ, ¿quién es ella? La reina del pollo. La madre de todos los pollos de este país. Es una mujer respetada y estricta. Puede oler el miedo como olfatea el pollo. Siempre que hay una crisis aparece. Y ahí viene. Buenas tardes a todos. ¡Hola! 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 Bienvenida, señora Remidé. Qué agradable sorpresa es tenerle aquí. Permítame... ¿Qué sorpresa? Hoy tenemos una reunión. Y por eso es que vine. Ya están listos, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Ya estamos listos! Mis gerentes me informaron de esta reunión y decidí venir a supervisarlo personalmente. Hemos trabajado con esta agencia los últimos 40 años. Pero veo que ha habido algunos cambios por aquí. Después de que Aziz se retiró, me da la impresión de que ha habido algunos problemas en la compañía, ¿no es así? No, no es así. La competencia ha creado rumores para desacreditar nuestro trabajo. Pero, para ser sincera, hemos preparado la campaña perfecta. De acuerdo. Pues comencemos. Vamos, chicos. Sala de juntas. Señora Remidé, bienvenida. Emre, ¿cómo estás, hijo? Muy bien, gracias. Así es, ¿qué tal está? Muy bien. Se encuentra de viaje. El Mediterráneo. Lo sé, nos mantenemos en contacto. Salúdalo de mi parte. Yo se lo diré. ¿Qué esperas? Después de usted. Ustedes pueden esperar afuera. Gracias. Tienda de abarrotes Leila. ¡Salúdeme a su esposa! Sí, lo haré. Hola. Hola. ¡Becky B! ¿A dónde vas? Aizun organizó una gran reunión a la orilla del mar. ¿Y para qué? No lo sé. ¿Para hacerse publicidad? ¿En serio? Ajá. Yo quiero ir. Vámonos. ¡Rami! Sí, dígame. ¿Me cuidas la tienda? Sí, señora. ¿Qué es eso? ¿Quieres un poco? Productos orgánicos. Y finalmente les presento con orgullo nuestros innovadores diseños. Entre todo esto, solo me gustó el pollo que tiene la mirada desafiante. Solo ese. La idea es buena, pero faltan detalles. Además, no creo que esta idea haya venido de ustedes. Se ve
muy ordinario y no tiene esencia. ¿De quién fue la idea? Yo no quiero cosas mediocres para mi empresa. Es que no es así, señora Remide. Todos hemos trabajado muy duro en esta campaña. Fueron muchas las ideas que revisamos porque sabemos que es exigente. ¿Qué acaso eres la única que habla durante las reuniones, Linda? Disculpe. ¡Oh! ¡Ah, la señora Remide! ¡John! ¡Ah, querido! ¡Cómo te he extrañado! En serio, ¿dónde estabas? Lamento llegar tarde. Tenía unos asuntos que atender. ¿Cómo está usted? Muy bien, hijo. Estoy seguro que le dieron una muy buena bienvenida. ¿No es así, amigos? Sí, claro que sí, por supuesto. Pues continuemos. Señor Jan, le estaba apartando el lugar. Te lo agradezco. Era para que no se lo ganaran. Bien, sigamos. Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Pájaro soñador.